están? Yo soy Leslie Argüello, soy médico oftalmólogo pediatra y el jefe de oftalmología del Hospital Nacional de Niños. Es un placer estar con ustedes y lo que quiero compartir es un poco de pupurrí de todo lo que es la salud visual para que tengan un punto de vista oftalmológico básico de todas las patologías que yo considero que son un poco básicas y frecuentes a nivel de la consulta pediátrica. Espero que sea de su agrado y siempre estoy a las órdenes en lo que necesiten. Muchas gracias. Hablando de salud ocular, bueno, ¿cuál es la importancia? Principalmente hablando de nuestro país, en Costa Rica, ¿verdad? La Caja Costarricense de Seguro Social ha permitido tener índices altos de salud en todos similares a países de desarrollo, porque contamos con un sistema de salud muy bueno y realmente muy competitivo con respecto a muchos países. ¿De qué viene esto? Bueno, de que yo quiero hablar de que en Costa Rica, ¿verdad?, para el año 2020 se han registrado 58,000 nacimientos en Costa Rica, ¿verdad?, de los cuales todos de aproximadamente un 94% son atendidos en las maternidades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y todo esto, el 100% de los niños que nacen a nivel de las maternidades, que son 25 a nivel de Costa Rica, estos tienen que hacerle un pequeño análisis al niño para antes de salir de la maternidad, para dar las indicaciones correspondientes a lo que son a las madres. El tamizaje cardíaco se le hace al 100% de los niños, el cual funciona desde 2017 con una cobertura del 100% tanto nacional, privada como no privada, ¿verdad?, que corresponde a la caja. Y tenemos que también es el examen de audición que se hace desde el, no, desde el 2013, y lo cual tiene una cobertura aproximadamente de lo que es el 96%. Ok, nosotros hemos implementado otro plan que se llama el test de reflejo rojo o el reflejo de Bruckner. Esto es un examen sencillo, no necesitamos una persona sumamente súper especializada. Puede ser un médico general, puede ser una enfermera capacitada que reciba el parto en maternidades, un médico de familia, o el personal médico que se encuentre laborando para cuando atienda los partos. Ok, necesitamos solamente un cuarto ligeramente oscuro, una linterna o un oftalmoscopio indirecto. Hay veces uno le pregunta, tenemos la casualidad de que no tenemos la linterna, entonces con un celular con flash también lo podemos hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Observar el reflejo rojo en ambos ojos en una forma simultánea. Esto es un test de alta información, se hace en un cuarto oscuro a una distancia de un metro, y cualquier asimetría que veamos a nivel de reflejo rojo, este es el paciente que debemos demandar para que pueda ser valorado. Ok, si vemos acá, este es un niño recién nacido. Bueno, ya tenemos un poquitito más grande. Lo que hacemos es asomarnos en el oftalmoscopio de la forma como la tengo aquí descrita, tanto en la forma de figurita como en la forma de la doctora. Ok, otra. ¿Qué vamos a valorar? Vean acá que son fotos sencillas que le tomamos a los pacientes y vemos que hay una asimetría en lo que es el test de reflejo rojo. Y eso se hace principal. ¿Qué es lo que pasa? Que estos pacientes han sido valorados en una forma tardía, vemos que tienen un reflejo rojo anormal, entonces ya tenemos un niño que tiene problema de visión. Esta es la razón por la cual queremos implementar hacer un test de reflejo rojo o un test de tamizaje ocular básico en los recién nacidos para evitar ese tipo de problema. Otro tipo de examen que se hace, ¿verdad?, es el examen metabólico al recién nacido, que ocupa el 95% cobertura, y pronto se implementará la detección de deficiencia inmunitaria combinada severa como opción de trasplante médula ósea. El tamizaje ocular es un examen físico que se le hace en los anexos externos y lo que se hace es la realización del reflejo rojo. En algunos centros ya tenemos los lados donde podemos hacer hasta la toma de la presión intraocular. Ok, este puede ser realizado por profesionales de medicina general, como les había dicho, medicina familiar, pediatra, oftalmólogo, que estén debidamente capacitados para hacerlo. Entonces, en el caso que tenga un diagnóstico en el cual tengamos duda, tenga una asimetría o veamos que tiene una anomalía anatómica a nivel de las estructuras del ojo, lo pasamos a un especialista en oftalmología pediátrica. Ahora bien, este punto de vista, ¿cómo se evalúa visualmente los niños
Sí, desde el punto de vista visual, o sea, porque realmente uno como pediatra o uno como médico general o uno como profesional en la salud dice, sí, pero ¿cómo hago si hay niños que no hablan? ¿Cómo determino si ven los colores o no? Entonces es muy cómico, ¿verdad? Porque hay veces el niño le intenta, le enseña, miren, ese es color verde. Ahora, y le pone los diferentes colores ahí, ahora escojamos el verde y el niño escoge otro color. Y decimos, bueno, es que pues el pobre, el niño tal vez es de que tenga un problema de atención o algo así, o con solo necesariamente ponerlos a pintar. Entonces vemos que cómo ven el mundo ellos, ¿verdad? De repente no es que vayan a ver el mundo con la tierra de color amarilla y el mar de color rojo, en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? Bueno, es paciencia, talento. Algunos padres se ven en este punto de vista que dicen, ah, es que el niño me lo evaluó muy rápido, pero es que realmente tenemos que ir muy dirigidos. El niño ve que es un doctor el que va, ve que es un desconocido, entonces él hace su forma de expresarse en una forma de berrinche, en una forma de llorar, y esos niños de ahí no colaboran. Por eso hay veces uno tiene que llegar en el punto de vista que cuando vas a evaluar el ojo, entonces de una vez dirigido, mamá, ¿qué tiene? Ajá, y mientras la mamá está hablando, uno le está valorando el niño. Ok, hay veces las preguntas tienen que ser dirigidas. ¿En qué forma? En que vemos el niño cómo tiene la posición de la cabeza cuando llega. Hay niños que dicen, a ver, a que sí, yo lo llevo en el auto, cuando veo por el espejo, veo que el niño siempre tiene la cabeza desviada hacia la izquierda o hacia la derecha. O él me ve de esta forma. O viera que cuando observo que está en el televisor, él solo está viendo, pero veo que él tiene una posición diferente de la cabeza cuando trata de ver. Otra forma es que vemos cómo vienen alineados los ojitos desde el punto de vista, desde que el niño ingresa. Hay niños que son diferentes, ¿verdad? Hay niños que tienen la cabecita más grande, más pequeña, tienen algún tipo de anomalía anatómica, una apariencia en general diferente, ¿verdad? Y otra es cuando los niños son el centro de atención. ¿Por qué? Porque hay niños que llegan a que las madres dicen, ah, mira, es que mi niño es especial, o mi niño es un niño de corazón, o es un niño, etcétera, de cualquier forma. Entonces las mamás se ponen muy aprensivas. Entonces de repente le decimos, mira, tenemos que hacer el examen, y la mamá también no colabora porque el niño trata de expresar que no le gusta y sienten que el doctor lo está lastimando en este caso. Ahora bien, otra historia de que el niño tenga estrabismo, la mamá tiene estrabismo, no, papá tiene estrabismo, ¿ok? O vemos que algún familiar importante tiene desviación del ojito. En cuanto al problema de baja visión, hay niños que de repente vienen recién nacidos o con una poca edad y de repente no fija. Bueno, todavía es normal que el niño no fije hasta los 3 meses, ¿verdad? Entonces, pero casualmente ya tiene 3 meses y el niño tiene una fijación o una ganas por ver solamente la luz. Y le tratamos de hacer y solo la luz sigue. Entonces son niños que tenemos que ir viendo que puede tener un proceso de una retinitis pigmentosa en este caso. Algunos niños con problemas neurológicos son niños que tienen, desde el punto de vista, vienen encamados, vienen en silla de ruedas, tuvo algún problema al nacer. Entonces son pacientes que tienen una PCI, ya sea de diferentes tipos grados, un grado leve, moderado, severo, y esos pacientes tienen alteración a nivel de la desviación ocular. Pacientes con desórdenes congénitos y consanguinidad. Importante también valorar los antecedentes prenatales, perinatales, peso al nacer, la edad gestacional y el tipo de parto. ¿Por qué? Porque todos los niños menores de 34 semanas deben de ser valorados para valorar si no tienen una retinopatía del prematuro. Menos de 34 semanas al nacer, menos de 1.500 gramos al nacer. O tipo de parto. Hay pacientes que son con partos distósicos, con dificultad. Entonces estos pacientes hacen mucha presión y llegan a tener hemorragias retinianas con afección macular. Inspección del paciente. Bueno, vemos que el paciente coquetito, de repente, dejémoslo que él haga lo que quiera. Colabora, lo vemos desde el principio que el paciente ingresa a nuestro consultorio, ¿ok? Y otro punto de vista muy importante que los padres dicen, ah, y es que mi niño, ¿cómo ve? Bueno, esta es una forma muy descriptiva de cómo ve el niño desde que nace, a las 4 semanas, a las 8 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses. ¿Ok? Podemos decir que entre los 3 a los 6 meses ya el niño ve definitivamente en una forma más
Exacta. Ok. Y eso equivale aproximadamente a un 20/400. ¿Qué significa? Que un niño recién nacido no tiene una visión de 20/20. Un niño de 6 meses no tiene un 20/20. O sea, uno está lejos, ¿verdad? A una distancia mayor a 6 pies. Y por más movimientos que haga, trate de expresar, el niño no está viendo definitivo. Puede ser de que vea colores, puede ser de que vea las formas, pero no ve que el Mickey tiene dos ojitos y tiene el pantalón con dos huequitos y que los huequitos son muy diferentes. O sea, él trata de la forma definida como se ve. Fijación. Estos pacientes los tenemos que hacer en una forma monocular, binocular. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo fija el niño, cómo ve el niño con un ojo y cómo ve con el otro ojo y cómo ve con ambos ojos. Y valorar aquí mismo si la calidad de visión es adecuada, ¿verdad? Si el paciente trato yo de parcharle un ojo y en este momento un ojo se desvía para un lado, ya sea para el dentro de la, para afuera o para arriba o para abajo, ¿ok? ¿Cuánto dura haciendo eso? O hay niños que yo le tapo un ojo y no necesariamente por más muñequitos que le presente, el niño me quita la mano o intenta quitarse. ¿Por qué? Porque tal vez el ojo que le tapo es el de mejor visión y el ojo que queda descubierto es el que no ve. Entonces el niño posiblemente en este momento no ve y por eso se frustra y se quita. Importante, el alineamiento ocular. Típica pregunta de papás, es que viera que yo le veo que hace los ojos bizcos, ve para adentro, ve para afuera, ah, viera que se le va cuando me ve para acá, ve así. Ok, los niños tienen una fluctuación entre estrabismo, exotropia, endotropia, hiper o hipo, o sea, significa que tienen los movimientos circulares para todos lados. ¿Por qué es esto? Porque ellos cuando nacen, la mielinización o lo que es el punto de vista de maduración del movimiento, de la fuerza de los músculos extraoculares no es adecuado todavía. Entonces, por eso hay una fluctuación. Ya después de los 6 meses de edad, no es normal que fluctúe en este tipo de estrabismo. ¿Ok? Ok, aquí les trato de expresar cómo se ve el estrabismo. ¿Ok? Hay esotropias, endotropias, ¿verdad? Aquí vemos que el reflejo de la luz le va a caer en un ojito y en el otro le va a caer en el lado de la pupila, puede ser en el lado de color del ojo o en el lado de afuera. Esta es una esotropia, quiere decir, o una endotropia. Existe la exotropia, que es lo contrario. ¿Ok? El iris, típico, ¿verdad? Que papás dicen, ay, es que viera que mi niño tiene los ojos color gris, ¿será que le va a durar? Yo le echo leche materna y uno, no, eso no le debe de echar, no va a caracterizar la maduración o el color de los ojitos. Generalmente, entonces, ¿de qué se trata? De que ver de que el color de los ojos se termina de definir aproximadamente a los 6 meses. ¿Por qué? Por lo que es la maduración de la parte neurológica a nivel del iris. Esa es una de las preguntas. No hay que echarle nada, no es conveniente ponerle leche materna, o sea, solamente déjelo crecer. Algunos niños tienen alguna diferencia de color, unos pacientes hacen un color de ojo más fuerte que el otro, sí, puede ser. Entonces, eso se llama una heterocromía. Otras cosas que vemos constantemente en la consulta de pediatría son los famosos nódulos que se encuentran a nivel de la superficie del iris, ok, en diferentes patologías. Bueno, vemos que los nódulos de Lish que se encuentran en la neurofibromatosis, ¿verdad? Son nódulos que se encuentran a nivel de la superficie, tal como se muestran aquí en la figurita. Ok. Estos nódulos se ven en los pacientes con neurofibromatosis después de los 4 años de edad, porque esa es la forma en la que maduran la parte neurológica. Entonces, antes no se ven. Están los nódulos de Brushfield. Los nódulos de Brushfield son nódulos que se encuentran también a nivel de la superficie del iris en pacientes con síndrome de Down. Y están los nódulos de Kepi y Busacca que se encuentran en pacientes con enfermedades inmunológicas o inflamatorias. Kepi se los puse ahí a nivel del ángulo de la pupila porque se encuentran en el borde de la pupila. Busacca se encuentran en la superficie del iris. Ok, en cuanto a la función visual, importante, valoramos ya la agudeza visual, vemos cómo funcionan los niños. ¿Esto qué significa? Que el niño trata de ver con los dos ojos al mismo tiempo, tiene un movimiento coordinado del mismo. La estereopsis, como vemos aquí la figurita, se hace con un tipo de aparatito que se llama el test de la mosca.
Entonces el niño trata de agarrar la mosca y le da miedo porque lo ve como que se eleva. Ya niños más grandes tratan de hacerte un test. El test es un poquito más sofisticado de ver una ruedita, de ver un animalito que salta. En los niños, en los bebés tan pequeños, como no lo logran expresar, no sabemos si está viendo eso. Con solo que uno le da el lapicero, le da el chupón y él trata de agarrar con las dos manos y llega en una forma exacta y precisa, entonces vemos que tiene buena estereopsis. El campo visual, ¿verdad? Lo hacemos con confrontación, nos ponemos de nariz a nariz, de frente al paciente y tratamos de mover los dedos alrededor de los 360 entre él y yo. Y él tratamos de ver que haya un campo visual adecuado. Se mueve, no se mueve, no se mueve, si se mueve, ok. Y cómo acomodan, haciéndole visco al paciente y visión de colores. Algunos niños que ya expresan los colores. Igual está lo de la visión de contraste. Ok, otro. Es que viera que le quiero estimular al niño. ¿Qué colores le puedo dar? Bueno, ya él a los 2 meses, ya él ve todos los colores, ¿verdad? El primer color que ellos ven es el color amarillo y seguido más adelante que es el color azul. En algún momento, Cook, en 1931, dijo que ya pueden correlacionar a los 2 años de edad todos los colores, el café y etcétera, el naranja. Ok, otras partes externas, ¿verdad? Como les había dicho, ¿verdad? Lo que era la posición de la cabeza, sí es importante. Valorar los pares craneales, como ven aquí el bebé, él está fijamente viendo algo, ¿verdad? Está haciendo miosis, está haciendo esotropia porque está combinando para tratar de ver una imagen que está enfrente de él. Hay bebés que ahora más con este tiempo de confinamiento nos hemos enseñado a valorarlos en una forma diferente, ¿verdad? Porque tenemos que acercarnos a ellos y hay veces o el niño está con ganas que ni siquiera lo vea porque es un extraño, yo me muevo hacia los diferentes lados. Y lo que trato de ver es de que él tenga un movimiento coordinado de los ojos. Hay pacientes que tienen apéndices preauriculares, ¿verdad? Entonces son pacientes que además tienen lesiones a nivel oculares y valorar por generalmente por un síndrome de Golden Heart. En cuanto a la profundidad, forma y tamaño, es la forma, eso es los diferentes tipos de objetos que le damos a los bebés para que ellos agarren. Ok, hay lesiones externas que se pueden ver a nivel de la del el área preauricular, esos son los quistes de cola de ceja. Son lesiones móviles, benignas, aproximadamente después de los 2 años ya los podemos quitar. Totalmente pueden estar en la parte anterior o cercana a lo que es la vía lagrimal y no pasa nada, pueden crecer, si se golpean pueden crecer. Realmente es tejido normal que está en un lugar anormal. Lo podríamos decir que es como una espinilla que está encapsulada. Tenemos estos quistes del molde, ¿verdad? O el quiste de cola de ceja, lo que hacemos es de que les tomamos algunos tags, solo como para ver si no tiene infiltración más adentro de la cavidad orbitaria. En este caso, de la misma forma, se extirpan. Hay lesiones que se encuentran a nivel de línea media, ¿verdad? Que es lo que son los enfaloceles. Estos pacientes que tienen esta lesión, pues totalmente desplazan el globo ocular y algunos llegan a cubrir el globo ocular. Y lo que hacen es de que pueden producir ambliopía en este caso. Nada más es estirparlo en su forma diferente. Hay diferentes tipos de masas. Estas masas pueden estar atrás, pueden estar arriba y o pueden estar en una forma también totalmente arriba de lo que es el globo. Y eso lo que hacen es que lo desplazan hacia abajo y hacia afuera o hacia abajo, hacia un lado, hacia el lado lateral o hacia el lado nasal. Eso nada más es valorarlo, se valoran con TAC para poder ver qué tipo de lesión es. Algunos causan proptosis, ¿verdad? Entonces, de repente el niño lo valoro desde atrás, me acuesto al niño y me pongo por detrás desde la cabeza y trato de ver si tiene o no proptosis. O el mamá lo sienta enfrente mío y veo si hay alguna diferencia entre un globo ocular y otro. Hay pacientes que pueden presentar ese problema y puede ser un simple defecto refractivo. ¿Qué significa eso? Que como tiene miopía en un lado y no tiene miopía en el otro ojo, y la miopía del lado que lo tiene saltado es más grande, entonces sus pacientes pueden tener esa proptosis. ¿Ok? Viéndolo como un lado más tranquilo. Existe la posibilidad de que sea una masa, como les había explicado anteriormente, ¿verdad? Generalmente dice la mamá, viera que tengo este bebé, cuando llora se le sale el ojo izquierdo. O cuando está haciendo caquita, se le sale el ojo izquierdo. Entonces puede ser una lesión vascular que se encuentre retroocular. Puede ser de que sea una lesión que viera que viene creciendo, viene saliendo, el ojito cada vez lo veo más afuera. Entonces en esos pacientes sí habría que valorarlos.
valorar si tiene algún desplazamiento diferente de los ojos, si tiene movimientos, si los movimientos están o no comprometidos. Hay ptosis, ¿verdad? Dicho popularmente, un ojo gacho. Habría que valorar si esos son congénitas, si puede ser de un lado o del otro. Generalmente nació con el ojito gacho, ok. Es un paciente viera que está bien, pero durante el día llega y se le hacen los ojos gachos. Ah, ok. Y si se cansa, va a andar en bicicleta, o viera que lo tenemos haciendo gimnasio de bebé y termina con los ojillos gachos y el niño como que trata de ver con la barbilla tirada hacia arriba. Entonces son pacientes que pueden tener una miastenia gravis. Pueden ser pacientes que tienen esos ojitos totalmente cerrados, medio chinos y tratan de ver como por la parte de abajo del ojo, puede ser una blefarofimosis, ¿verdad? Estos pacientes tienen un epicanto inverso. Un paciente que tiene una ptosis, tuvo una fractura clavícula, tiene una lesión cervical, tuvo una masa a nivel cervical, pensar en un síndrome de Horner. Hay un caso que hubo que era un paciente que tuvo una, casualmente había sido valorado porque tenía una obstrucción de vía lagrimal y ese paciente hacía ptosis. Se le resolvió la vía lagrimal, hacía ptosis, y de repente no tenía alteración de la miopía, no tenía alteración de la superficie del iris y ese paciente, o sea, no tenía heterocromía, que casualmente se le hizo una radiografía y tenía un síndrome de Horner porque tenía una masa a nivel de cervical. En síndrome de inervación anómala, lo vamos a ver, son pacientes que de repente dice la mamá, mira que tiene el ojo con ptosis, pero cuando toma algo o toma chupón, el ojo le sube, se le resuelve, o cuando come, se le resuelve. Eso es porque tiene inervación aberrante. Significa que hay alguna alteración entre los músculos de la inervación y los músculos extraoculares. Una oftalmoplegia externa progresiva, tenemos parálisis a nivel del tercer par, del sexto par, del cuarto par. Paciente con miastenias, como les había dicho, tumores, alergia o trauma. Ok, estos son diferentes tipos de ptosis. Si ustedes ven, este paciente, ¿verdad? Totalmente una blefarofimosis. En estos, perdón, esos pacientes tienen una mirada totalmente caída y tratan de ver viendo con la barbilla hacia arriba. Algunos nacen con ptosis. Estos pacientes que nacen con ptosis, el problema es de que no se pueden operar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el tejido no les da, es muy corto. Entonces lo que hacemos es de que son pacientes que tenemos de que esperar que crezcan, que tengan alguna posición compensadora de la cabeza para tratar de ver, para evitar que tengan un ojo vago, debido a que tienen privación de ver. Como ven aquí, en la última a la derecha de mi pantalla, ven esa niña que sonríe, sonríe totalmente y el ojo se eleva. Una síndrome de Marcus Young. Pacientes con una ptosis congénita, ¿verdad? Entonces ya esos pacientes lo que vemos es importante, es ver que tengan el reflejo rojo o la pupila totalmente libre. Paciente con blefarofimosis, vean lo que es un epicanto inverso, ¿verdad? Vean lo que es una fimosis, totalmente una poca apertura y la ptosis. Aquí donde se describe la ptosis, uno usualmente tiene una linecita que es el dot mark. El dot mark no se ve, ¿por qué? Porque significa que la aponeurosis del elevador no llegó y no se insertó. Entonces no tiene la fusión o el movimiento de lo que es abrir el ojito. El síndrome de Horner, ¿verdad? Que tienen ptosis, algunos tienen heterocromía. Estos pacientes generalmente uno le pregunta, ajá, y viera que cuando llora, ajá, mamá, se pone rojo, rojo, rojo. No, viera que se le pone solo un lado de la cara rojo y le suda más un lado del otro, ¿verdad? Entonces ya más que todo con historia clínica. El Marcus Gunn, como le había dicho, ve a ese paciente en la primera foto de arriba, tiene ptosis, abre el ojo, abre la boca, abre el ojito. Algunos chupan y abre el ojito. O sea, es que hay un Marcus Gunn que tiene alteración con lo que es el tiroideo medial y con lo que es el pterigoideo lateral en la masticación. Entonces, si el paciente succiona, chupa, toma pajilla, toma chupón, entonces significa que es el medial. Si mastica, es el pterigoideo lateral. Entonces le decimos, ah, denle una galleta, y el paciente lo hace. Chalaciones orzuelos, ¿verdad? Generalmente se encuentran por alteraciones de la glándula del meibomio. Estos pacientes, usualmente lo que hacemos es tratarlos con tratamiento tópico, generalmente pañitos calientitos, ¿verdad? Y lo que hacemos es tratarlos para no tratar de operarlos. Ok, un combinado, si no resuelve de unas 3 semanas a unas 4 semanas, a esos pacientes los que tenemos que hacerles es excisión. Hay pacientes que hacen una celulitis preceptal, puede ser secundario a lo que es una picada de mosquito, puede ser que tuvo un trauma, tuvo alguna erección. ¿Qué es importante con esos pacientes? Preceptal. En la preceptal, el paciente tiene los movimientos extraoculares conservados. En la postceptal, no tiene movimientos extraoculares
extraoculares conservados, el paciente tiene mucho dolor, tiene mucha quemosis, mucho edema, y el paciente postfetal sí se debe de internar para evitar que tenga una trombosis del seno cavernoso. Como les había dicho, que pacientes que tienen apéndices preauriculares generalmente hacen algún tipo de lesión a nivel del ojo, en la parte externa. Esta lesión que está aquí en el lado derecho del mío se llama un dermolipoma. Es tejido normal en un lugar que no tiene que estar. Generalmente estas lesiones no se quitan, se ven diferentes, no se ven estéticamente muy bonitas, pero los pacientes lo que hacen es tratarlo nada más con lágrimas. ¿Por qué? Porque ese tejido grasoso, cuando uno lo quita, tiende a volver a crecer. Dos, al quitarlo, entonces lo que hace es de que inflama mucho por el tipo de cirugía que se le hace, porque sangra. Y al inflamarse, bloquea o inflama o congela lo que es el músculo recto lateral y el paciente tiene una limitación a la abducción. Afección de la vía lagrimal, ¿verdad? Esos pacientes que tienen estas lesioncitas, lo único que es masajito, se le hace un masaje sobre el dorso de la nariz y tirando hacia abajo, y eso lo que hacen es que resuelven espontáneamente hasta un 90% con un buen masaje. En el caso de que no resuelva, después de los 10 meses se pueden operar. Tienen un mejor resultado después de los 10 meses. Otros pacientes que tienen un dactilocistocele, ¿verdad? Si usted pone la lucecita, vea cómo tienen cómo enciende. Ese paciente con digitopresión hasta que se logre liberar. Una vez que se logre liberar, se le da seguimiento ahí con un combinadito. Y en el caso de que no se logre liberar, lo que hacemos es un plan quirúrgico. Como les había dicho, ¿verdad? De los efectos que tiene a nivel peso al nacer, edad gestacional, es la retinopatía prematuro. Y los pacientes que tienen menos de 34 semanas y menos de 1500 tienen una vascularización inmadura a nivel de la retina. Entonces, quiere decir que la parte nasal o la parte temporal de la retina no se ha terminado de madurar. Entonces, empiezan a tener cambios hasta llegar a lo que es una retinopatía prematura. ¿Cuáles son los factores de riesgo importantes en este caso? El uso de oxígeno, la prematuridad y el bajo peso al nacer. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una parte avascular y hay una parte vascular. La parte avascular trata de pedir oxígeno, ¿verdad? Entonces, no lo logra. La parte vascular tiene alguna alteración a nivel de los factores de crecimiento, el tipo 1 y los factores de anti-VEGF, ¿verdad? Y eso lo que hace, entonces, que se alteran, porque por el exceso de oxígeno, entonces empiezan a formar vasos anormales. Y eso tienen una disminución de la perfusión, tienen alteraciones de la hipoxia y empiezan a formar crestas. Ok, para hacer la clasificación de la retinopatía del prematuro, lo hemos clasificado en zona 1, 2 y 3. La zona 1 incluye lo que es el nervio y la mácula. La zona 2 es todo esto más toda la parte nasal. Y la zona 3 es toda la parte más temporal de la retina. Después de esto, hay otro tipo de estadios, ¿verdad? En que se forma una cresta, una línea de marcación, una cresta. La cresta se empieza a formar más con neovasos, empieza a desprenderse. Hay un desprendimiento de retina conservando la mácula. Hay un desprendimiento de retina sin conservar la mácula. Hay un desprendimiento total de retina en la cual queda con embudo abierto, solamente pegada a nivel del nervio y lo que es la parte más anterior del ojito, y la otra en que totalmente fibrosado. O pacientes con muy, muy bajo peso, pasan a ser muy bajo peso y muy edades gestacionales muy bajas, entonces hacen una retinopatía agresiva posterior a nivel de zona 1. Y hay otros pacientes, ¿verdad? Como hemos visto, pacientes con trauma, no les den miedo a abrir el ojito. Necesitamos abrir el ojito. Algunas veces no existen las pinzas adecuadas, pero solamente para que el paciente tenga un tratamiento adecuado temprano para que se pueda ver. Hay pacientes que hacen lesiones a nivel del piso de la órbita, entonces tienen algún atrapamiento del músculo y eso lo que evitan es de que tengan una apertura adecuada o que hagan que el ojito no suba. Algunos pacientes tienen alguna lesión y esto hace de que tengan unas cataratas. ¿Por qué? Porque tienen una lesión y tienen un globo abierto. Por favor, no les dé miedo, es necesario, es importante abrir el ojito. Importante, consejos prácticos. Bueno, principalmente el médico no decide cuándo finalizar el caso. El paciente es el que decide. Algunos pacientes llegan a necesitar sedación porque hay pacientes que no logramos ver, no necesitamos hacer muy agresivos con ellos, no podemos
caer sobre ellos en una forma de lastimarlos porque no vamos a tener una adecuada atención. Entonces los sedamos. ¿Por qué? Porque algunos pacientes necesitan alguna toma de presión intraocular o porque algunos pacientes necesitan ver si valoramos con lentes. Para valorar el uso de los prematuros con todos los factores de riesgos que ya había dicho, ¿verdad? Importante lo que es un reflejo. Muchas gracias.